de celebració sí, i a mi se m'ha ocorrit una idea. Tinc una, és... tinc una proposta que fer-vos, a veure què vos pareix. Eh, bueno, bueno solta, no, 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 no. solta, Vale. Voreu, estem demanant-li a la gent que ens conte el seu merder, que compartisca amb nosaltres les seues merdes, però nosaltres què? Mm? Què passa oh. en, en, en lo nostre? No compartim les nostres merdes, nosaltres, o què passa ahí? Estic d'acord, me, me pareix una bona bueno, eixida, de... Això, contar sí? les nostres merdes. Però sí. vols dir les nostres pròpies merdes personals. Sí, exacte. A veure, jo crec que avui, que bé. estem de celebració, com he dit, podem regalar-li a la gent un pedacito de nostra alma. De, sí. De, de, de nostres pecadoras. pecadores. Golfo. <laughs> com, com si fos una confessió. O... Sí, com si fos un confessionari, però sense dir Ave Maria Puríssima. Sin pecado concebida. I en bé. realitat seria més bé com, com un anecdotari més que un confessionari. Això m'agrada més, eh? perquè la meva alma, la meva ànima està carbonitzada. Oh, Vinga, Emilio, e -eh, no te victimises -eh. tant. Yeah. em e -eh. declaro culpable de des, de des, 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 -des, des de, <histes> ja. Que la, vida, <laughs> que la vida és bonica, tio. Home, sí, sí, però bueno, uno sap el que ha Eh, si, jo, jo, si, jo ja tinc la meva, que jo ja estic si pensant. Si una... alguna cosa, si ho enfoquem com un anecdotari, jo crec que pot funcionar. Nosaltres avui s'obrim a la gent, als oients de la secció de l'excusat i compartim Merdes, no, tres. Pues sí, algo, porque a nosotros, que ens ha a nosotros... Ha a nosotros también nos pasen cosas. Y, y... Muchas cosas. Y te a, no, a mí dicen no, es que a... es que em pasen muchas cosas. Yo tengo sí, una. No, eh? Yo tengo una merda preparada. Sí, sí. enorme, vamos. Va, Emilio, te quedas con Uh, Sí. ¿La tens Uh, madre. Sí, la tienes. Uh, sí, ya uh, ja sé lo que... Bueno, mare, me la no, tens a poner. Yo, yo sí, yo sé lo que... Vale, no, perfecto. Eh, Isma, ¿en Spotify posar algo de musiqueta? Mm. ¿Qué? qué porque de musiqueta, Isma? De... con pero, pero... De ahora, fiesta, es que... No entiendo. No sí, entiendo no lo que, es está que está pasando. La que tú, es <laughs> o sea, Fica una... una música y ya está. Es una subsección que se ha cambiado... Una concha, vale. matéis Es, es para ambientarnos, así un poquito. Sea, es que alemán contra... Negocio, te sale mal la oh, Ya. Vale, vale. Pero... Pero de eso me voy a avisar. Vale, te avisaré. Vale, eh, bueno, próxima. Es que, Wig ha sí, no todo de un poco precipitado. Mira, sí. agarra tarta de poma. Va a salir un trozo de tarta de poma al chico. Que está así trevallante y no... Cantador. Eh, eh, ahí está. Vale, això, tú lila, tú lila. Tenemos la... <laughs> la... la música preparada. Alesares, anima a comenzar. Donem paz al anecdotari. Vamos, vamos. A No sé, no sé, no sé. Vuelve chicos. ¿Quién comienza? Comienzo yo, comienzo yo. Tú a se a vas. ¿Tú lo paráis, ve? Espera ahí. Latín es que la Latín la, la eh, la resent. Bueno, resent. Es de Chuli. Però segue prou fort me marca mm? Bueno, sí Què te passa? Pues que a mi ser jo per uns moments I tot té una història darrere Oh Sí, vas. oh. sí. Escolta, però si és una, és una cosa així que ens va a canviar el cos, és una marrona... No? Sí. Que va, no, al final és, és una cosa que me, me vaig veure jo involucrat en un moment agressiu, quan vosaltres dos sabeu Que yo no soy una persona agresiva. No, en absoluto. Eh, no, no, la verdad es pues que no. Pues bueno, y cuando me echen esas circunstancias, pues me me fa dol para mí, ¿no? Me me fa mal, por bueno. imaginar. ¿Sabes compatis por mi Bueno, es curioso, es curioso. Está está ahí. Venga, sí. desenfunda. Pues bueno, la cuestión es que yo trabajando, que estoy trabajando pues en una distribuidora, bueno, exacto. al caso es que estaba en chativa, en un puesto de zona de carga y descarga y ofen lo que hago habitualmente tele telesemanes, el matéis puesto de chativa. A auric per la porta lateral la furgona i això que estàs en un puesto estretet que veus que si volen els cotxes pues eh, tens que mirar los de reull per veure què passa ahí, eh? perquè te poden xafar o te poden fer qualsevol cosa i jo ja veia per el rabillo de l'ull a un home amb males intencions i clar jo tant que correguen la porta m ha, m ha, m ha que he pegat a la porta el, el sac de botifarres baix de les cames Oh. Y no te El tío pasa por el meu Costat y me chafa los puntetes del peu Y yo a contra la furgona, tío. Ah, la ¿Qué sí, no, me, no me va a hacer mal porque yo lo que notaba era una presión pro terrible. Pero no me arriba a hacer mal, no, no me va a fotre. Pero la cuestión es que en ese momento en el que me está chafando es la primera roda, pasa y arriba la en la, la finestra de, del piloto, le pegué. això és el moment que dic jo Buah, me sent ahí tot ofuscat que pense que me va aplastar i, reacciona i li pegue una guai a la, a, la finestra ahí, en les claus que duia la furgona li faig Pemba! i sona això prou oh. i clar, se veu que el tío se para el cotxe ahí a dos metros d'on estava de la furgona, al vore que li pegue se veu que tenia ganes de marxa i jo en esa tesitura digui, pues, Ting la raó y cuando uno te la raó te que a tendré, ¿no? Claro, tú ahí cabos. Yo, no, 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 yo conforme veía que paraba, yo me ganaba cara al coche. Digen, pero tú estás, ve si casi me, atr me atropelles, casi me Hombre, es que, es contra que, es que la quién, furgoneta. Qué, qué susto, tío, de repente, chafen ahí espeus claro que te asustes. Sí, sí, yo estaba creciendo de... No soy una persona agresiva, ya soles atreverme a pegarle esa puña que le pegué a la ventana. Eh, es un detonante. La, tenías ahí la adrenalina. Lina ya te había puchado ya, Pasan un trozo Pero, de torta de poma Mientras te contento Sí, ¿vale? sí No voy no a detallarte, ¿eh? Pero no. sí es un, Yo voy con un atre también Mira, uno sí. para sí, mí Y sí. para mí Pero bueno Que al final Uy. Yo aguanté Yo aguanté el tiro bacha, Y, y me fiqué con él Y la cuestión es que era una hueleta Cuando yo bach por el Que bajaba de la ISO, <laughs> Digo Hostia, una hueleta Pero en cara de él me respondía mal Y yo le decía Pero no veo que casi me atropelle es Que yo estoy trabajando El tío se va malsaba la más no volían a entender res y Mel me que me amenaza y me tira a pegar y yo me done un pas en front day en plan de sótala sótala y vos <laughs> yo así como jesucristo puca aguantar total es que voy a tú que no la otra no, pasaría y la otra alta, ¿no? Sí, no no manaba a tornar en forma agresiva simplemente dirles cosas imparables y la cuestión es que el, el tío va a cara al maletero y yo, pero ¿qué pasa Ahí, que vas a agarrar del mal de Y ya comenzaba yo un poco de cachondeo, que vas a traer de ahí. Una pistola, que, que, que va. Y, y de repente, Auri, y me trae un garrote. ¿Quiere verlo? ¿Quiere verlo? Me trae un garrote. Y en el garrote a pegarme guayes. Y yo aguantanles en una más, en el colse. i en l'altra mà duia les botifarres enganxades. <laughs> <laughs> Aguantar les garrotades i les botifarres en l'altra mà. <laughs> això <Mare> de <deu. ríe> so, eh? so, és com el campo, el campo de batalla, eh, con el i l'espada. Ex exacte, exacte. algo en el centre de, Xàtiva de xativa. Sí, en el centre de Xàtiva És que la situació era forta perquè ja arribat a aquest punt de que me pegava garrotades, el roglet ja s'havia format. Oh, Dios mío, n'hi havia roglet de gent <laughs> tot, Perquè no? Quina oh, oh, situació. Duríem, doncs, pues, no sé, uns, mm, arribaria al minut Y ahí a la gente se. Pues se, se fican claro, en roble se Y estaba ahí, a ver ¿qué pasaba? Qué la cuestión es que vine un tío en un polet sí. ahí a el y arregla él y agarra a la abuela para que deje de pegarme. Es decir, se le importa. Se le importa. Para... Se Y algún, yo, algún, me en Animas, que chanta algo entre les dens de. Trobarme yo en este Wii, ¿sabes? Como... Mm, me, me va a sentir un poco de mal, y es una cosa chunga y es una mierda que Ting Dims y. i la veritat és que no he resolt el problema i... i... Però no, home, no és un problema del qual tu tingues la culpa. Et vas sentir violent perquè vas estar en una situació violenta. Exacte, eh? sí, no... I és una exacte. una situació incòmoda, saps? Exacte. Quan un és pacífic, Y católico, y, y con tu. Exacto. Exacto. Asfet Molve, compartiendo esta anécdota tanto, Telmon. Sí, me lleverá un poco. Eh, eh, esperé enfermes bueno. programetes de estos, ¿no? De contar cosas nostres, eh, no De momento, de momento, interesante. muy agarrar. Y la tarta de poma está buena, a, eh, la... La... Muy buena. Buena. a ahora yo la, la batuta si no os importa. Espera, un momento, un momento. ¿Tiren de la cadena? Tirando la cadena, vale Tirando bueno, de la... ¿De la cadena, sí, tirando de de la cadena. cadena? La sección del excusat. Oh, oh. oh, oh. Molva este tema así en el anecdotari que se me inventa, ¿wii? En este tercer programa de la sección del excusat y ahora, si no, si vos importa, vais a contaros yo una cosa que me va a pasar a mí real y es que ve, es una historia que va a pasar en, en la boda de la moa cocina. Com que tinc moltes cosines, mai es sabrà a quina me referia. Mm. Això va, va passar fa uns anys. Es, es preserva l'anonimàtica. En no? eixos anys d'adolescència estúpida que hem tingut tots. I bé, la meua cosina es casava un diumenge, jo el dia anterior havia eixit de festa, els meus pares, ja cansats d'esperar-me, van fer camí, jo vaig eixir més tard de casa... I bé, cap allà que me'n vaig anar, a, a la boda de la meua cosina. Vaig entrar a a la boda i em vaig quedar pues, en l'última fila perquè no volia jo molestar. Quan estava allí i portava ja un, uns minutets, em vaig quedar un poc estranyat perquè com que la gent que hi havia ahir no em sonava massa. I vaig pensar, m'hauré posat en la banda del nòvio. Però després me vaig donar compte que la nòvia tampoc es pareixia gens a la meua cocina I bé, amb tota la, amb tota la confiança que vaig poder eh, tindre amb una persona que hi havia al costat, una coneguda del poble, li vaig dir, perdona, esta és es la boda de la meua cocina?». I me va dir, no, la teua cosina s'està casant i m'ha indicat el puesto. <güls> <güls> me, vaig eixir de l'església corrent i bé, vaig arribar al moment de, de, de tirar l'arròs el important. El claro. moment més important. El que podies fer falta. Sí, sí. Em, va, em vaig sentir un poc mal, la veritat, en aquest ah, moment. Però ara que ha passat el temps, me pareix una anècdota prou graciosa i sobretot molt lamentable. Sí. Que volia compartir amb vosaltres. Pues moltes no, gràcies. És, 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 sí. és La podríem titular La boda de la meva cosina. Sí, sí és, una, és una anècdota. A més, molt teu. A, tu et veig molt. De, Pots perquè, contar moltes aixines. Coses. Sí, sí. coses, no? Sí, bé, doncs pues, creure, a, sí, hasta eh. ahí seria la meua. Si voleu, tirem sí. de la cadena. Tirem de la molt cadena. Bé. Tirem Tira, de la, cadena. la secció de les coses. Bueno, pues ara pues ara pues va a contar yo, vos va a contar yo la nueva anécdota. Claro, ya ja toca. Por sí. favor. Es la The Final. Bueno, és, és un poc, em, eh, per a mi és un poc ridícula, però crec que està al nivell, vull dir. Em, eh, és com una anècdota que és com molt molt per a mi, saps? La veig com que eh, Me va a pasar a mí, y es que em tenía, si me em tenía que pasar a mí, em tenía que pasar a Ishii. Hm. ¿Sabes? Y, y ahora no voy a saber por qué. Pues la cosa, eso va a pasar, eso va a pasar este Steve. Este Steve en, en finales de julio. No, no, no. Era como yo, sí, en el de agost. agosto. Vale, eh, 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 agosto. Es de veres, es de veres, es de veres. Eh, hm, perdona, no sé qué historia vas a contar, no sé. Sí, ja ho saps. No, no ho no saps, think that. <laughs> pues sí, exacte, bueno, <coughs> <pues>, este estiu... Eh, eh, Total, que eh, jo estava de festa amb uns amics, bueno, de festa, estaven ja en el desconfinament i tot això, però bueno, en casa podia eixir, vull dir, eh, se podia estar. 5 del matí, tots se n'anem a casa, no sé què, i nosaltres se n'anem dos, eh, segons la direcció, pues anàvem eh, per una avinguda de València, que no vaig a dir, no. Però anàvem per una avinguda de València, que ja sabeu que en València passen ha moltes cases. Sí. Pues les 5 del matí, i se creuen per el camí, dos chavales choves... ...que andaban por ahí... ...normal... ...bueno, normal... ...estaban ahí... ...en la serie mascaretes... ...y nosotros en el Nostres, ¿eh? ...todo el mundo en mascareta... ...y vienen ahí... ...se creó ahí en un cantonet... ...y me preguntan... ...perdona... ...así en un poco de accent... Digo, ...perdona... Eh, ...discoteca... ...rumbo... Y, ...y digo... ...ah, pues mira... Ay, no, pues, pero bueno, cerra más. digo, mira, allá de en el, ca el carreriste, para allá, para pa que la dreta ah, Y la otra pregunta, ¿no? ¿y la plaza del cedro? Eh, y yo, ah, pues mira, pues para allá, no sé qué, tal, total, que le indique, no sé qué, le diga yo. Y el tío ve, ahí sí, la mano Berta, eh, gracias, tal, no sé qué, ahí, súper festivo, ahí, de, bueno, eh, era un crack. No, vamos, no, vamos de Viene, me da la mano, me da un abrazo, me pasa la mano por aquí. Me coge así y empieza eh, 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 a pegar saltitos conmigo. Me coge la pierna, me hace una cosa rara y pegamos ahí unos saltos raros, a hacer un baile raro. Y yo digo, bueno, cuatro saltitos, cuatro segundos. Eh, 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 total, eh. bueno, venga, pasadlo bien, les digo. Y eh, total, que estemos ahí. Y dame eh, y batch, 50 metros y china la buchaca. Y digo, ostras, móvil. m'ha deixat el mòbil. Què passó? Jo, hòstia, me l'he deixat i on estava de festa, en el eh, banquís, en eh, el carrer, eh, eh, eh. I jo, no pot ser, si jo no, no, perquè he mirat abans el mòbil i dic, hòstia, m'han furtat el mòbil en un ballet. M'han fet un ballet a les 5 del matí i oh. m'han furtat el mòbil de la butxaca d'un pantaló apretadet que és que no, no anava ni ni, I, ni, 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 ni el gat no vas veure res, ¿saps? ni la persona amb la que anaves tampoc va veure absolutament res res, a més eren dos, i no va passar res ni oh. vull dir res estrany o, un ball, inocent me cago en Dios, pues, me tragué en el me tragué en el móvil de la puchaca y claro ampastra y, móvil y, 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 que... y claro si no matí pues al día siguiente un menche anía a comisaría a posar la denuncia y claro me, me veo tú a mí de banda policía díganle cómo bien furtado el móvil no pues mira es que me, me, me van a hacer un ballet y, y me van a enfurtar sentí, el móvil. Claro, en no el sabía llenar. si eso se podía denunciar. Porque si, sí. si, si me han agredido, o me han intimidado, o algo así, pues no, me han furtado. Pero si me fan un, no, bike, un, sí, te un, te un fan baile si te fan un baile Si no es matillo, que este me le dio mmm, borracho, que eres un borracho. ¿eh? Y te han furtado el móvil, o las perdud. Pero bueno, esa sí. es la mejor manera que Que confiar en la chen que es, no sé, festiva. a vegades pues, te trobes gent festiva amb bona intenció i gent festiva amb mala intenció eh? i al final, mira podríem titular la teva anècdota robatori amb ballet de merda a les 5 del matí meravellós lo mai he vist. Meravellós. És molt... Moltes gràcies, Ilustratiu. Emilio, per compartir la teua anècdota. Anem a tirar de la cadena, si vos sí, Sí, anem a ver. tirar de la cadena. Ja estan les Moltes 3 gràcies, contes. Emilio. No està mal. Cadena tirada. Tucutú! Tucutú!